del estado de Guerrero. Licenciada mujer en el estado. En Guerrero no se baja la guardia y quiero agradecer y reconocer públicamente al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien una servidora, desde su trinchera como secretaria de la mujer, siempre ha acudido para poder decirle que escucha a las familias, a las víctimas, que trabajemos la política de prevención, y siempre he tenido, señor gobernador, su respuesta puntual para todas las mujeres que lo han necesitado. Muchas gracias. Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Secretaría de la Mujer, mismo que da cumplimiento a las recomendaciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. La violencia que está viviendo México dentro de la familia es una violencia estructural que pone a las mujeres en situaciones de desventajas muy importantes y que les impide salir de estas situaciones de violencia y las pone en un riesgo cada vez más alto. Ahora, Ángela Quiroga Quiroga, de manos de nuestro ciudadano gobernador. Es un asunto de cultura, un asunto de cultura que también está en la casa, que también está con el maestro, con la maestra, con el compañero, con la compañera, en la familia, por supuesto, quienes nos dan el mejor ejemplo. Si en la escuela se aprende, en la familia el ejemplo arrastra. Y esto es muy importante porque entre todos tenemos que hacer todo lo que sea necesario para ser buenos ejemplos dentro de la familia.